Ya, mire. Vamos por nuestro. Creo que este es el quinto día caminando. Ya me perdí. ¿Cuántos días llevamos caminando? 4 días y medio. Como 4 días y medio, dice Francisco. Se siente agua por alguna parte. Vamos a decir. Ah, pero no. Pero... olvida. Mire. Una pared con puro musgo. Completa. ¿Ven? Completita. Y seguimos. En búsqueda de la cascada perdida. Corazones, llegamos. Miren. Allá arriba está la cascada. No sé si... ahí está. Ahí está la cascada. ¿Ven? Oh... no puede ser. No, esto no puede ser la cascada. Miren. Ahí está, eso es. ¿Ven? Ese hilito de agua. No, no puede ser. Corazones, miren. Miren, no hay agua en la cascada. ¿Ven? O sea, pero miren la vista. Miren esta vista impresionante. Impresionante. Pura vegetación, todo verde. La caminata, por último, ya. Paisaje. Saquemos lo positivo, ¿cierto?, de la experiencia. Miren. ¿Ven? Ahí arriba el roquerío. ¡Guau! Genial. Las matas de quila enormes. Y ahora baja tu cabeza ahí. Arréglate un poco el pelo. Arréglate un poquito el pelo. Que te quedo aplastado con el. Bájate un lado ya. Ya, ¿listos? Oh, no, otra cosa mariposa. Ah, otra pose. Tienen que inventar. Rápido, poses. Otra. Otra. Rápido, ahora otra pose. Eso. Vamos, otra, pero otra pose. Como los chinos que se mueven rápido. Ahora, pose. De espalda. Eso, vamos, artístico, ya po, se va, artístico, ya po, se va, dale, ahora la última, vamos, pose. ¡Guau! ¡Wow! No, tengo... ahí sí, pero para acá, pues hijo, cuidado, ahí, ¡guau! ¡Wow! No, pero para acá, pues mira para acá, sí, acá está, ahí, ahí, no, ahí está mortal, ahí sí que está, quieto. Siento que de acá se mueve más que de allá. Ay, más encima está roto allí. Ay, ¿por qué no arreglan estos peldaños? Ya. Ay, gracias. Corazones, miren los peldaños. Ah, qué lindo. Miren, puras raíces. Puras raíces. Ándale, ven, miren. Aquí. Ándale, chiquita. Uf. Miren. ¡Ave María Purísima! Miren todo lo que es para allá. Ay, no, voy a morir a la mitad del camino. Oh, vengo muerta de calor. Y ahora viene una brisa así. Oh, qué rico. Qué rico el aire. Muy rico. Muy rico. Miren. Aquí, miren, aquí hay otra pasada. Miren, allá se ve una playita. ¿Eh? Por aquí hay... ¿qué es lo que hay por aquí, chicos? ¿Un molino? Ah, ya. Aquí. Ah, ahí hay. Miren, hay una casita ahí. Y aquí hay una pasada. Yo voy a acompañar.
Ya, para que me digan qué es lo que es, y yo voy a ver aquí. Aquí vamos a ver que el caballero dijo que aquí había un molino. Miren, aquí hay mata de chupones. Y venimos por acá. Aquí se molía. A ver. Aquí, oh, miren. ¡Guau! Un molino de piedra. Entonces con el agua, esto se movía, giraba y molía aquí. ¿Ven? Y esto iba dando vuelta, vuelta, iba moliendo. Claro, con la fuerza del agua. Miren la inteligencia de las personas para aprovechar esto. Entonces todo protegido acá con la casita, ¿ven? Y solamente con la fuerza del agua. Qué interesante. Ven, ahí dice Taravilla. Miren. Aquí ponían el maíz y iban. Claro, molino. Todo ahí iban, ¿ven? La casita. Por acá. Entonces, claro, ¿ven? Miren. Aquí dice Molino Chilote Don Felipe. Miren, si quieren subir en esas cosas. Uy, para andar ahí. Qué miedito. ¿De verdad se van a subir esas cosas? Sí. Qué miedo. Sí, sí, bajita. ¿Tú no te vas a subir? No. 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 Para merecer. No, esas cosas no. Los chicos sí, miren los perritos cómo andan. Miren. ¿Eh? Miren cómo los corretean. Y eso que el perrito amarillo anda cojo. Pero no está ni ahí él. ¿Ves? ¿Ven? Miren qué lindo lugar. Miren corazones, mi canastito. ¿Cómo sirve para traer flores? ¿Ven? Práctico. Es un aro y a la vez, miren. Mira, Eli, ¿qué te parece, romántico? Oh, pero peinado la mijitona. Nadie me dijo nada. Miren mi canasto, ven. Canasto lleno de flores. Puras margaritas enanas. Mira qué lindo. Qué bonito. Ya, ahí se fue el Eric. Se fue. Y allá viene Sebastián. Mira, allá anda Sebastián. ¿Ven? Y ahí. Ahí va Eric. ¡Guau! En una travesía. Y anda con cuidado, ahí ándalo. Nosotros nos quedamos acá esperándolos a ellos, que fueron a navegar. Y yo con mi ramo de flores, ¿viste mi aro? Sí, está hermoso. ¿A dónde lo viste? Mira, tiene este, flores. Sí, mira, le puse un canasto de flores. Ay, mira, estoy tan orgullosa de mi canasto de flores. Y miren, tenemos un firulais, un guardián. Él se está asegurando de que no nos robemos los barcos, esos, los botecitos, los canopy. ¿Cómo se llaman eso? Kayak. Kayak. Entonces él es el guardián. Él se asegura de que no nos llevemos ninguno, ¿cierto? ¿Firulais? Fififu. Cufifu. Cufifo. Ahí, parece que se llama Cufifo porque entendió. Hola, Cufifo. No sé cómo se llama, pero él está vigilándonos. A Esposito y a mí. Aquí estamos disfrutando de la tarde. Sí. Como dos tatitas. Sí, nosotros miramos mientras los jóvenes se divierten y nosotros acá esperándonos en la orilla. ¿Cómo nos cambió la vida? Me encantó el canasto de flores, les juro que me encantó. Hermoso. Uy, qué lindo. Para ti, con cariño. Uy, un beso. No, mucho mejor. Y no ha gritado, ni siquiera va a pedir para salir. Sí, pues. Para conocer aquí, qué lindo. Qué hermoso. Y ahora lo que haremos es batir estos ingredientes. Igual como el mío. Ok. Aquí igual hacen un cutumbito, pero no sé qué fecha, febrero, pero. Aquí andamos todos.
corazones, por acá andamos en el, se llama Cerro Pico del Novio, así se llama. Hay una atracción turística aquí. Miren, aquí está el mapa. Aquí, ¿ven? Entonces arriba hay unos columpios y también acá hay una manito. Miren, aquí marca, ¿ven? Aquí marca los columpios y aquí marca la manito. Y nosotros vamos caminando, ahora vamos adelante con la soga Mila. Y los chicos ya vienen, se quedaron atrás, pasaron al baño y después van a venir ellos. Mientras tanto vamos nosotras con la soga Mila. Hay harto que caminar. Ahí va la soga Mila, ¿ven? Y hay que caminar todo ese sendero y llegar hasta allá arriba. Olvídense. Miren, ahí hay una vaquita. Hay mucho por caminar. Y con harto cuidado hay que hacerlo. Porque está inclinado el camino. Miren qué lindo el sendero. Tiene aquí pasamanos. ¿Ven? Y miren. Sonido pajaritos. Ahí dice olivillo. Miren el árbol. Wow, impresionante. Enorme. Enorme. Este árbol es una luma. ¿Ven? Miren qué hermoso. Yeah. Ahí vienen los chicos, ¿ven? Ahí viene el primero, ¡guau! El segundo, ¡guau! Y ahí viene el tercero a caballo. Miren, a esposito viene a caballo. ¿Ven? ¡Hija! Eso, ándale. ¡Yuhu! Ahí están los tres. Vamos. Sí, cuidado, no me lo dejes enredar y te ensartáis el palo. ¿Ya? Vamos. Vamos, derechito, derechito, vamos. Adelante, muchachos. ¿Eh? Mira la vista. Ahora. Muy bien. Es como un camejá. Ahora. Ahí está esposito, ven, mire. Él siempre Contreras. La viste para allá, pero él se columpia para acá. Uy. ¿Ven? Empujo. Pero por si tú estás abajo, tú que te salía el campo. ¿Más o menos? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Lupi! ¿Más? ¡Ya está bueno! ¡Ay, ya, ya está! El Seba, igual que le hacía el Seba. ¡Y otro más!
Miren qué vista tan hermosa, corazones. Hermosísimo el lugar. Muy lindo. Miren, allá va la familia, ¿ves? Miren qué lindo. Miren, ahí están los niños, ahí está la familia, don Jaime en su caballo, Francisco. Ahí están todos, ¿ves? Y yo, miren, me llevo una planta de esta. Voy a hacer un coquedama, miren. Qué lindo, ¿ves? Miren, don Jaime en el caballo. Y ahí está Esposito. ¡Eh, Esposito! Ahí están. ¡Hello! ¡Hello! Miren qué lindo. Ah, sí, les estoy mostrando los corazones, lo que vinimos a hacer hoy día. Ven, ahí andamos. Un saludo a toda la gente y gracias por ver nuestros videos y compartir nuestra historia y nuestras ideas. Sí. Se vienen más historias, más cosas más interesantes, así que estamos esperando que sea el tiempo. Sí, así que para que nos sigan acompañando y nos ayuden compartiendo el video, suscribiéndose si es que no lo están. Y ayudándonos ahí para que el canal vaya creciendo poco a poco, ¿cierto? Sí. Así que nos vemos en un ratito más, corazones. Ah, miren dónde vinimos ahora, corazones. Acá vienen los niños, ¿ven? Ahí ven. Vinimos acá a una cafetería. Y ahí van ellos, ¿ven? Sacándose fotitos y todo. Hola, corazones, ¿cómo están? Hoy día es domingo. Domingo, ya es el penúltimo día en que los niños van a estar acá, ya nos está quedando menos, pero igual sigue la aventura. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, el ratito que nos queda. En fin, voy a preparar hoy día un almuerzo rico, voy a hacer una carnecita al horno, unas papitas cocidas, algo ahí para poder disfrutar. Después en la tarde tienen un panorama, piensan ir a Laguna Pastahue, que se llama, así es que bien bonito. Ahí vamos a seguir el día a día, tomamos desayuno, ya estuvimos riéndonos un poco, conversando. Salí un ratito a hacer un mini coquedama, porque ayer cuando fuimos al paseo, no sé si les mostré, me traje una plantita. Miren. Entonces la convertí en un coquedama, ¿ven? Chiquita. De estas que son como familiar del clavel del aire, como esta que tengo aquí arriba. ¿Ven? Esa que está ahí arriba, esa. Bueno, esta es una pequeñita, ¿ven? Entonces la traje de recuerdo de ese lugar y la convertí en coquedama, la vamos a dejar acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a preparar la carne, las papitas cocidas. Esposito anda arrancando por ahí. Ahí anda. Ahí anda Esposito. ¡Saludos, Esposito! Hola, ¿cómo estás? Ahí anda, ¿ves? Ahí anda él preparando. Y yo voy a ponerme a cocinar. Ahí tengo, ¿ven? La carne. Y esto que está aquí no es una cebolla, es un ajo. ¿Se acuerdan que la otra vez la señora Vila me regaló ajos que venían recién sacaditos? Bueno, este es un ajito, miren. Así que eso es lo que le vamos a poner. Voy a poner ajo, orégano. Ahí vamos a mononar para aliñar la carne y que quede, pero de pelitos. Corazones, ya almorzamos todos acá juntitos. Con don Jaime, con la señora Mila. Ya se fueron los chicos. Yo me quedé porque tengo que preparar algo para la 11, entonces hoy día lo voy a esperar con unas sopa y pillas en la tarde cuando lleguen. Ya sería la última jornada, casi que vamos a estar juntos, nos queda mañana. Mañana tenemos que irlos a dejar allá a Puerto Montt. Y ahí ya nos despedimos, pero han sido unos días súper lindos, lo hemos pasado fantástico, se han divertido un montón. Y ha sido bonito tenerlos acá. Así que fue un almuerzo entretenido, nos reímos, conversamos. Y ahora yo estoy terminando de lavar la loza, dejar todo listo. Y después ya ven, dejando aquí ya todo listo, todo lavadito, bien organizado. Y después me pongo manos a la masa, preparar sopa y pillas. Y a terminar una nueva jornada. Pero de que lo he pasado bien, lo he pasado bien. Siempre es lindo tener a toda la familia reunida. Miren, los niños acaban de llegar de Pastahue, no sé si se llaman, la Laguna Pastahue. Y Sebastián está probando las sopipas. ¿Cómo están las sopaipillas? Bueno. Están ricas, ¿verdad? Llegaron ahí cansados, estuvieron en kayak. Yo acá, miren, friendo. Ven, Esposito está poniéndole benzina al generador. La tetera está puesta, así que después a tomar 11 acá en familia. Disfrutando nomás de las deliciosas sopipas.
Ahí anda Don Eric, miren, anda, ve, bailando, está feliz también, ya probó la sobaipilla, anda, le está haciendo la danza de la alegría. A ver, la danza de la alegría, vamos. ¿Cómo baila el Eric, Sebastián? Miren, Sebastián baila como el Eric. Ándale. Eso, ándale, chiquito. Se divirtieron mucho, dice, lo pasaron lindo. Aquí anda Esposito, ven. Hola, 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 hola. Que hola. Viene feliz, ¿eh? También está poniendo las tacitas porque tienen hambre. ¿También va a ser el baile de la alegría? Sí, ahí está. A ver. Ándate, el baile, sí, medio raro. Yo recibí a mi hijo ya me yendo acá. Sí, ¿ves? Estábamos felices. Viene porque ya se van, pero... Sí, pero después ya nos vamos a volver. Sí, poniendo tacita y esperando la 11. Corazones, ya llegó el día lunes. Y hoy día se van los chicos. Ya están juntando lo último que les queda, lavándose el diente. Esposito fue a encender el auto. Yo estoy cargando mi carterita mágica. Y nos vamos. Los vamos a dejar allá a Puerto Montt. Y allá nos vamos a despedir. Oh. Siempre dicen que lo bueno dura poco. Y es la verdad. Ya ven, los niños están listos. Miren, más abrigado que hijo único. Pero es que amaneció muy helado a la mañana. A diferencia de cómo está ya en Santiago. Sus maletas listas. Y ahora nos vamos ya a Puerto Montt a despedirnos. Ya recargamos pila. ¿Lo pasaron bien? Sí. Pasó muy sí, qué bueno que se divirtieron. Ahora con todo el pago nomás para todo lo que se les viene este año, porque viene muy intenso para los dos, mucho trabajo, muchas responsabilidades, y eso también cansa. Así es que, bueno, nos vamos ahora a Puerto Montt. Corazones, ya llegamos acá a Puerto Montt, acabamos de bajarnos del ferry. Y los niños pasaron ahí, vamos a comer algo, porque vamos medio justo con el horario, así es que algunos completos, algo así rápido, porque tienen que estar luego en el aeropuerto. Pero bueno, todo ha salido bien por suerte. También pasé a comprarle comida a la Magadita. Mira, saco de comida para Magadita porque ayer le dejamos lo último que quedaba. Entonces hoy día no puedo llegar sin comida, si no ella me va a... Ya están haciendo el check-in los chicos, así que ya queda poquitito para que vuelvan ahí a Buin y nosotros volver también a Chiloé.